Teoría es algo muy complejo, que es algo que nos tenemos que ocupar los que nos formamos en ello, pero que nos acercarla a todas las personas de una forma que les ayude a entender pues un poco su vida cotidiana, es decir, cómo la sexualidad psíquica influye en nuestras relaciones. Entonces, mira, perdona, porque sí, siempre hacéis hincapié en la sexualidad psíquica. Porque os gusta mucho. Me encanta, pero quiero que no lo entiendo. Entonces, claro, esa es la propuesta. Es decir, aunque uno se quede con alguna idea, ya habrá avanzado. Para conocer el psicoanálisis hay que leer. Y hay que psicoanalizarse. Esos dos elementos. Si no, por mucho yo que les dé charlas y charlas y charlas y charlas, hay un muro en ustedes, ¿no?, que dice, ¿esto qué me cuenta esta mujer? Yo parto, ¿no? Uno parte desde su conciencia, desde su razón. Nos han enseñado a pensar del racionalismo. Yo lo que veo es lo que me creo, lo que yo siento es lo que me creo, ¿cómo me va a decir esta persona que a mí me determina mi sexualidad, mis decisiones? Incluso eso que yo entiendo como sexualidad, el psicoanálisis dice, que no es lo que usted ha creído. ¿No? Usted le ha enseñado que la sexualidad es lo que nos relaciona en el ámbito de la pareja, en el ámbito del goce genital, aquellos trastornos que acontecen en ese marco. Y el psicoanálisis hace una ampliación de ese concepto. Y dice, vale, esa sexualidad también la vamos a incluir. Pero nuestro concepto de sexualidad que hemos descubierto estudiando a las personas, que Freud descubre, es que la sexualidad es todo aquello tocado por la palabra. Quiere decir que desde que nacemos, que no nacemos hechos unos humanos, unos hombres, unas mujeres, eso lo vamos a aprender, sobre todo en los 5 primeros años de nuestra vida, van a ser fundamentales, va a ser un recorrido en nosotros de toda la historia de la humanidad, para llegar a ser, digamos, un ser social. Nuestra función, los primeros años, es darnos cuenta de que solo no se puede. El encuentro de hoy es cómo nos afecta el exceso de personalidad, o podemos decirlo de otra manera, el narcisismo. Porque claro, puse ese título, pero en realidad personalidad, ese concepto no es un concepto psicoanalítico. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra personalidad, uno dice, yo soy Elena Trujillo, mi personalidad es esta, ¿no? Como un DNI, ¿no? Soy simpática, o soy así, o soy esa. Es un ser, es algo como que está conformado, que cae de nuevo en eso de la conciencia, en eso de la razón, en una posible definición del sujeto. Y lo que el psicoanálisis nos muestra, que dice que esos primeros 5 años de nuestro desarrollo, que son muy complejos, que hacemos ahí un pasaje muy complejo en nuestro procesamiento psíquico, donde vamos a introyectar en nosotros todo lo que de herencia humana necesitamos luego para poder desarrollar en nuestra vida. Entonces, esa sexualidad son las relaciones que vamos a establecer en primer lugar con las primeras figuras afectivas, que van a ser nuestros padres y hermanos, y luego van a ser los profesores, luego van a ser nuestros compañeros, luego van a ser nuestros amigos. Pero los modelos de amor, de odio, de desarrollo de la afectividad, acontecen en esos primeros años. Y ahí en esos primeros años va a tener lugar lo que se llama el complejo de Edipo. ¿De acuerdo? Que el complejo de Edipo nos sirve para ilustrar ese mito, ¿no?, donde el autor nos muestra cómo el niño se enamora de su madre sin saberlo y desea eliminar al padre para quedar. Vale, eso nos sirve para representar, pero en realidad el complejo de Edipo es cómo nos humanizamos, cómo pasamos de un sujeto animal a un sujeto social. Cómo para ser sociales, para ser humanos, tenemos que renunciar a ciertos deseos. Es decir, la humanización, la cultura, se accede, tiene un coste para el sujeto, un cierto grado de libertad. Uno cede para tener otro desarrollo. El otro día leía... Dice Freud, claro, las sociedades más primitivas
o a las capas más inferiores de la sociedad, reprimen menos la sexualidad infantil, las manifestaciones que se dan en el niño de su sexualidad, que no son solo genitales, que son desde querer conocer todo, de no tener límites, no respetar ninguna norma, porque uno tiene normas, no tiene moral, no tiene ninguna idea en su cabeza. Entonces va a hacer lo que le apetezca. Lógicamente, ese tiene que ser educado. No se puede ir por la vida haciendo lo que a uno le apetece, y menos un niño no llegaría adulto, ¿no? Corre muchos graves peligros cuando una persona se deja llevar únicamente por sus pulsiones inconscientes, por lo más básico de su ser, ¿no? Entonces, hay un desarrollo que se instituye en nosotros que es el yo. Es una instancia que se va a relacionar con la realidad. Que te dice, Elena, ahora no es el momento de hacer tal cosa. Te dice, vamos a esperar y lo hacemos luego, ¿no? O te dice, eso, hay que renunciar a eso. Y te reprime esa tendencia, ¿vale? El yo es el mediador entre nuestros impulsos más básicos que parten del ello y la realidad. Es un mediador. A veces hace mejor su función y a veces ¿no? O se alía demasiado con el super yo, es decir, una instancia que ya es una autoridad, es una herencia de los padres. Es como, de alguna manera, no vamos a necesitar como el niño, el guardador, el padre, la madre que venga detrás tuya. Hay uno que te dice, eso no está bien, ¿no? Si se enteraran de lo que estás pensando, ¿no? Y se lo dice uno a sí mismo, y uno a sí mismo se censura y se reprime, ¿vale? Entonces, dependiendo de la relación de nuestro yo con el super yo, con el ello, se van a derivar unas patologías u otras. Va a haber un desarrollo de una estructura clínica o de otra, ¿vale? ¿La normalidad qué sería? Pues sería un yo que pueda, de alguna manera, trabajar para la satisfacción de esas tendencias que tenemos, de nuestros deseos, pero que consiga mediar para que puedan encontrar un camino compatible con la realidad que cada uno tiene. ¿Se puede entender? Claro que sí. Ese superyo que se desarrolla, dices que va heredado de los padres, ¿no? Entonces, ¿eso aparece como un deseo de complacer a los padres o aparece simplemente porque lo escucha a los padres y lo hago? No, nosotros vamos a entrar, es como si dijéramos que una vez que entramos por esa puerta, estamos en otro mundo. Quiere decir que esa es la realidad y nosotros en psicoanálisis trabajamos la realidad psíquica. Quiere decir que yo no me voy a ir a la vida de la persona o a su vida, a sus relaciones, para pensar que su vida es eso. ¿No? Usted me dice, pues me llevo mal con mi marido, me llevo bien, me hizo tal, me hizo cual, mi mamá me dijo tal cosa. Esa es la realidad, ¿vale? Como si está ahí fuera y no nos interesa. Nosotros vamos a trabajar otra realidad, que es la que no conocemos, que es la que el psicoanálisis nos viene y nos dice, trabajamos este campo nuevo de la ciencia, la realidad psíquica, donde, el escenario donde acontecen nuestros procesos psíquicos, que luego se van a ver reflejados en la realidad, ¿vale? Pero cuando ya salimos ahí, salimos disfrazados, es decir, salimos ya mediatizados por la conciencia. Entonces aquí la conciencia, cuando entramos en el psicoanálisis, la conciencia no nos interesa. Le llamamos discurso manifiesto, a eso que uno dice, no, mi mamá me decía tal cosa. Uno puede llegar a decir, es que mi padre fue muy pesado con esto y se me quedó grabado. Uno puede llegar a decir eso. Pero Freud descubre que todo aquello que uno diga de sí mismo no es la verdad de uno. ¿Por qué? Porque ya ha habido una deformación. Todo lo que llega a la conciencia está como era en carnaval, ¿no? Uno se disfraza y ahí dice más cosas, ¿no? Ahí te mete pullas, ahí canta la chirigota y se va metiendo con no sé qué. Como está permitido bajo cierto disfraz. Si no hubiera ese disfraz, uno se angustiaría por tener esas tendencias. Porque aunque puedan ser hostiles hacia otra persona, hay una parte de uno que no se permite eso, o que sabe que eso va a tener consecuencias, o que no coincide con tu moral. Entonces el super yo, todo esto acontece en los 5 primeros años de nuestra vida psíquica, el super yo va a ser una instancia que se produce, se genera en ese complejo de Edipo, va a ser el heredero del complejo de Edipo. Quiere decir que hay un punto en el desarrollo infantil en el que el niño está preparado, de alguna manera, para pasar a lo que va a ser luego la sexualidad adulta. Es decir, la sexualidad adulta no puede ser que siga deseando o amando esa vida familiar que era como un microuniverso, ¿no? Uno estaba ahí y ese era su mundo. Pero el mundo no es ese de la familia. Las mujeres no son tu mamá, los padres no son tu mamá, las reglas de la familia no son las reglas del mundo, para que entendamos de alguna manera.
Entonces el niño tiene que renunciar a eso que para él ha sido lo más importante, que son esas primeras figuras, es donde él obtuvo la primera satisfacción. Son sus modelos de satisfacción. Pensemos que en esos primeros años las necesidades del niño fueron satisfechas. Es decir, y claro, con la modalidad que cada uno de los padres satisface, ¿no? Hay madres que son invasivas, que, ¿no?, que se enamoran del niño, hay madres que no pueden ver al niño, hay madres que... Es decir, que en esas modalidades que uno va a vivir, hay una parte que va a influir en el desarrollo posterior de la neurosis. Podríamos hablar de situaciones traumáticas, es decir, hay unas condiciones hereditarias, entre comillas, que uno trae, es decir, uno nace en una familia con una historia familiar, con unos modelos de educación inconsciente, de educación afectiva, de relación con el otro, de satisfacción o represión. Y eso tus padres, ¿no?, sobre todo la madre, te va mostrando, ¿no?, en su trato con el niño, su grado de sadismo, de masoquismo, de dependencia, las expectativas que tiene el niño, qué es el niño para esa madre, ¿vale? Va a ser fundamental. Y el padre es fundamental, pero el padre, esa función de autoridad, de corte, va a depender si la madre permite que ese lugar tenga espacio para ese niño. De ahí se derivan las psicosis infantiles, ¿no? Porque esa madre no ha permitido que ese niño tenga un padre. Súper interesante, ¿no? No podemos aquí... ver todo, pero nos tenemos que quedar con la idea de que todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestra vida psíquica, que todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con nuestro desarrollo sexual, ¿no? No con nuestras relaciones genitales, que es el efecto, pero tiene que ver con cómo nosotros hemos producido nuestra relación con los otros y cómo nos, además dice, todos deseamos lo mismo, pero nos renunciamos de forma diferente a ese deseo. ¿Vale? Va a ser la diferencia de renuncia. El neurótico se reprime en exceso, ¿no? El psicótico se salta la ley, ¿no?, como si no hubiera, ¿no? No tiene padre. El perverso tiene la ley, pero no la quiere cumplir, ¿no? Él hace lo que quiere. Entonces, todo tiene que ver eso con... Humanizarse es aceptar las leyes humanas. ¿Y la ley humana qué es? Que somos una especie mortal. Es decir, que nos tenemos que reproducir por sexuación, que no venimos hechos, que nos hace el otro, que yo soy un sujeto dividido. Esa división psíquica, el ello, el yo y el super yo, nos muestran eso, que nunca voy a poder decir lo que me pasó. Que nuestra verdad es una construcción. Que usted me dice... llegué a tal hora por tal cosa, y eso no es. Usted no puede explicar con sus palabras la verdad de su ser, porque está en otro lugar. ¿No? Porque necesita la labor de interpretación para poder saber por qué le pasó eso que le pasó. ¿No? Que el psicoanálisis no se puede hacer con un proceso de reflexión. Yo me reflexiono y digo, a ver, voy a buscar las causas de por qué yo llegué hoy un poco tarde. Y llegas y llegas y llegas, pero no llegas. Son todos, se llama múltiple determinación. Busco una causa, otra causa, otra, pero ninguna fue la causa determinante de ese proceso, porque la causa determinante de lo que te pasó es inconsciente. Y Freud dice, el inconsciente, la única manera de conocerlo es producirlo mediante la interpretación psicoanalítica. Es decir, mediante un trabajo teórico, porque el inconsciente no está en ningún lugar, es un concepto. Entonces, para producir su deseo inconsciente, usted tiene que asociar libremente frente a un psicoanalista y ahí producir, con el psicoanalista, producir eso que le interprete y le modifique el deseo. Interpretar el deseo es modificar su deseo. Es decir, siempre vamos a estar en juego frente a la ley que nos humaniza, ¿no? Frente a la ley de, ¿no? La ley, la fundamental es la interdicción del incesto. Es decir, hay algo que uno no puede. Y ahí es la complejidad, ¿no? Ahí es donde cada uno se juega. ¿Por qué? Porque para el inconsciente la muerte no tiene representación. Es un trabajo simbólico, simbolizar eso, que nos va a venir a determinar nuestra vida y nuestra salud. Si hoy hablamos del exceso de personalidad y les dije que más bien es hablar del exceso de narcisismo, porque no tenemos una personalidad definida. Usted con ella se comporta de una manera, pero con ella de otra.
y conmigo de otra. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene múltiple personalidad. Esta mañana veía un trocito de una película que ya había visto, que se llama Las tres caras de Eva. Además, estos días en El País estaba, no sé por qué lo nombraba, ¿no? Pero es una película americana clásica fabulosa, que habla de una mujer con múltiple personalidad. Y está genial, ¿no? Porque ahí uno ve que eso nos pasa a todos. Yo tengo múltiple personalidad. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que me comporto de una manera y circunstancias que soy otra persona y me comporto de otra. Y tú dices, pero ¿eres ella? ¿O eres tal? ¿O eres una payasa? Bueno, en cada situación me comporto diferente. Esa sería la normalidad en realidad. ¿Cómo me voy a comportar igual con ella que con ella? Un psicoanalista tiene que ser diferente con cada paciente. Es decir, que el yo del psicoanalista no puede ir a consulta. El psicoanalista va a trabajar con sus procesos inconscientes. Es decir, va a ser una función, no tiene que aparecer. Estoy porque mi cuerpo es el sujeto biológico que me porta, ¿no? Pero en realidad tengo que aprender a relacionarme con el otro a través de mi inconsciente. ¿Qué quiere decir? A través de la escucha. Quiere decir que la relación no está en ningún lugar, se produce. Que usted no era la misma que el último día que nos vimos. Que hoy es el primer día que la veo, ¿por qué? Porque es el primer día que la veo en lo que es ahora. Que no la puedo comparar con el ayer. El narcisismo, el exceso de narcisismo, porque el narcisismo es algo que hay en nosotros que tiende hacia nuestra propia satisfacción, ¿no? Todos recordamos a Narciso mirándose en el lago, enamorado de sí mismo, y al final se ahoga en el lago de tanto mirarse. Porque claro, hay una parte de nosotros que sí necesita ese narcisismo, ¿para qué? Para constituirnos. Freud al principio pensaba que había un narcisismo primario. Quiere decir que pensaba que desde un principio el ser humano tenía una tendencia a amarse a sí mismo, a ponerse en el primero de la fila, el mundo soy yo. Pero dice, pero no, me doy cuenta que el narcisismo es secundario. Quiere decir que el sujeto al principio, el niño, no es un ser. El niño forma parte de la madre. El niño no sabe que la madre y él son diferentes, no tiene yo. Se va a conformar a partir, en una fase que se llama fase del espejo. Es decir, yo soy el resultado de múltiples identificaciones. Por eso tienen varias personas, ¿no? Tú has tomado, de las relaciones que has tenido en la vida, has tomado modelos de identificación. Como si fuéramos un collage, ¿no? Trocitos que te van constituyendo, además durante toda la vida. Pues el niño, imaginémonos que no trae ningún modelo. Entonces él no sabe que existe. Existe, no sabe, ni puede mover su cuerpo, ¿no? Hace así, pero no tiene cuerpo todavía. Por eso esos 5 primeros años son para constituir nuestro cuerpo, constituir nuestro deseo. Al principio no tiene deseo. El deseo es el deseo de los padres. Por eso los trastornos infantiles se tratan tratando a los padres. El niño no tiene inconsciente todavía. Lo que le pase, que además hay muchas enfermedades infantiles, además graves y además que son medicadas y tal, debería tratarse a los padres. Entonces, en esa primera fase del espejo va a haber una primera diferenciación. El otro me permite ver, y yo soy, ¿no? Me veo en el otro y voy empezando a conformar mi yo, mi cuerpo, mi corporalidad. Y luego va a venir eso que me raja, que es el complejo de Edipo, que te dice que tú estás separado del otro, ¿no? Hay una rajadura ahí de que eso otro que te completaba, que formaba parte de mí, porque también nos pasa en el tratamiento. Hay momentos donde para uno el psicoanalista es como una parte de uno, ni siquiera lo distingue, ¿no? Hay tal, de alguna manera es necesario en su conformación, como si uno fuera un niño. En su conformación uno necesita, a veces hasta pide referencia al psicoanalista, y a mí qué me gusta, y yo qué soy. Pero para luego romperse, es decir, esta es una función, ¿no? Este trabajo, esta tipa o este tipo trabaja por dinero, es un trabajador, y yo soy otro. Diferente. Además soy otro diferente cada vez. Y además soy diferente cuando estoy en la sesión a cuando salgo al mundo. Porque también es muy interesante. Como yo me psicoanalizo es una cosa, y luego otra cosa es hablar en la realidad con la persona. Yo no puedo hablar como hablo en mi análisis, como hablo en la realidad, ¿no? Si no, no entiendo las diferencias. No le puedo hablar igual a mi madre que a mi novia, o a mi novio, o al vecino, ¿no? Entonces también es aprender a discriminar. Hay un aprendizaje muy importante que es el mecanismo de discriminación.
Es decir, discriminar lo que está en mi deseo inconsciente, en mi fantasía, de lo que es la realidad. Imaginemos la importancia de ese mecanismo, ¿no? Es decir, ¿está en la realidad lo que yo deseo? ¿Qué tengo que hacer para buscarlo? ¿Dónde está? Dice, el niño renuncia a una parte de su narcisismo, porque el niño fantasea con la satisfacción, ¿no? Tiene ganas de gambe, tiene teta. Claro, como ya ha tenido esa experiencia alguna vez, a través de la regresión, de la alucinación, va a buscar esa, el sueño nos pasa un poco igual. Es decir, construye imágenes donde busca esas experiencias de satisfacción. ¿Por qué? Porque le calma, ¿no? Usted tiene su novio a 500 kilómetros y ahora tiene una fantasía sexual con él, tal. Oye, algo te calma, ¿no? Pero claro, te das cuenta, porque ya tienes el principio de realidad, que no es lo mismo que tu novio no está ahí, ¿no? Que el hambre no sea satisfecho. Entonces el niño llega a un punto que se da cuenta, oye, que tengo hambre, y llora, ¿no? Y ahora pide, necesita de la realidad esa satisfacción. Dice, pues renuncia a esa tendencia tan cómoda que es la alucinación, es decir, a buscar en su realidad psíquica su satisfacción, porque se da cuenta que no está, para generar lo que se llama el principio de realidad, que trabaja para nuestra búsqueda de placer. Todos buscamos, el aparato psíquico busca placer, satisfacción de los deseos. Pero si vamos desde esa búsqueda primitiva, no nos va a ir bien en la vida, ¿no? Es decir, si no tenemos en cuenta la realidad, si no tenemos en cuenta a los otros, como le pasa al narcisista. ¿Por qué fracasa el narcisista? Porque no tiene en cuenta a los otros. Quiere que todo sea cuando él quiere, como él quiere y como él lo vea. ¿Qué nos pasa? ¿No? O todos nos acordamos cuando éramos niños, decimos, o cuando aprendes algo. Te das cuenta, cuando has dado un paso en tu crecimiento, que dices, antes era un poco insoportable. No sé cómo hacía tal cosa, o cómo yo pensaba tal. Porque uno se cree el centro del mundo. Uno se cree que sus opiniones son las mejores. Y nos pasa en cualquier... Cuando nos ponemos a pelear con el otro, es porque uno se cree que lo de uno es lo mejor. Si no, ¿cómo uno se iba a pelear al otro y uno iba a querer convencer al otro? Uno podría decir, bueno, vale, tal o cual, difiero en lo que tú dices, pero aceptas del otro que te aporta algo. Pero el narcisista dice que no, quiero que sea como yo quiero, cuando quiero. Entonces el niño es así, pero el adulto no tendría que ser así. Tendría que aceptar que nunca las cosas son como uno quiere, ¿no? Tendría que aceptar que a veces... se hace lo que tú dices, o no lo que dice nadie, lo que se puede, lo que la realidad nos determina. Voy al semáforo, yo quería llegar antes y el semáforo se me pone en rojo. Pues me tengo, ¿no? Mis cálculos, los cálculos no sirven para vivir. Nunca pasan las cosas con los cálculos. La realidad es la que te determina, ¿no? Y sobre todo tus deseos. Tus deseos te determinan. ¿Por qué? Porque depende de tus deseos, así haces con la realidad o no. Aprovechas para fastidiar al otro, aprovecha para fastidiarte a ti, es muy interesante. Entonces vemos eso como el trabajo psíquico, además es la palabra trabajo fundamental en la vida y sobre todo en la vida psíquica. Todo lo que somos, ¿no? Si vemos en una fábrica, vamos a una fábrica ahora y vamos a ver el complejo, ¿no? Engranaje de máquinas, aquí se hace tal cosa, allí se hace tal, aquí tanto, ¿no? Vemos cómo todo depende de procesos sucesivos, complejos, pero no, que tienen que funcionar uno para que el otro funcione. Pues nuestra vida psíquica es un, ¿no?, funcionamiento 24 horas, desde el momento de nuestro nacimiento, funcionando siempre en la salud, en la enfermedad, en los sueños, de la misma manera. Porque Freud hace un descubrimiento para la humanidad determinante, que es que el funcionamiento psíquico es el mismo en la salud, en la neurosis, en la psicosis, en la normalidad. ¿Eso qué permite? Permite la curación de las enfermedades, ¿no? Permite entender que no nos diferenciamos en el funcionamiento psíquico, nos diferenciamos en cómo cada uno renuncia a sus deseos, ¿no? En la perversión, en la neurosis, la psicosis, en la inhibición, es decir, en las manifestaciones de nuestra sexualidad en la realidad, las manifestaciones de nuestras relaciones sexuales con los otros. ¿Por qué? Porque hablar es sexual. Según como yo a usted le hablo, le estoy mostrando cómo me relaciono con usted, ¿no? Si te hablo, si no te hablo, si te miro, si no te miro, si te tengo en cuenta, no te tengo en cuenta. Además, si te tengo en cuenta a ti, en tu relación que tienes conmigo, o solo en la relación en la que yo tengo contigo. Porque es que hay varias relaciones. Está la que yo tengo contigo, pero está la que tú tienes conmigo, ¿no? Ya mínimo hay dos. Que además no sabemos cuáles son. Las padecemos.
las estamos construyendo. Entonces el narcisismo va a ser importante para eso, para construirnos a través del otro. El otro me va a dar a mí mi imagen, me va a dar a mí un ser. Además no, solemos mirarnos, estoy guapa, no estoy guapa y tal, y miro a la otra, mira qué pañuelo tan bonito y tal. Estamos todo el tiempo mirando al otro para mirarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos, cuando nos peleamos, cuando amamos, en realidad es para... ¿no? Es como un espejo que nos vuelve a nosotros. Nos peleamos con el otro, pero es por una pelea que tenemos con nosotros, una intolerancia nuestra. No que el otro nos provoque tal cosa. Nadie nos provoca nada. Nadie influye sobre nadie. Te mosqueas si tú querías mosquear. Es decir, si tenías esa disposición. Si no, es que el otro no tiene capacidad. ¿Te enamoras? Si tú tienes disposición a enamorarte. No porque el otro tenga atractivo o te seduce. Eso lo de la seducción es divertido, pero no sirve. En el sentido que el otro cae si quiere caer. ¿No? El otro compra si quiere comprar. ¿Vale? Que tú haces el juego, la película, también para mostrar tu deseo. Porque lo que deseamos en el otro es un sujeto deseante. Lo que nos gusta de la otra persona es que desee. Por eso si tú no deseas, si eres narcisista, narcisista quiere decir que a mí me importa un comino ustedes, ¿no? Me importo yo. Y vengo para ser escuchada. Y vengo para decir no sé qué. Entonces, claro, ustedes no reciben. Estoy yo, ¿no?, en mi lugar, y ustedes están ahí en el suyo diciendo, bueno, a ver si algún día me tienen en cuenta, ¿no? Cuando tengo en cuenta al otro, ¿no? Vale, yo pierdo una parte de mi... porque el otro me costó, ¿no?, me da algo. Pero hay relación para los dos. Y eso es lo que queda marcado en nosotros. Tú te vas y porque hubo relación, en ti hay algo. En la enseñanza, en el amor, en el trabajo. Si no se construye esa relación a través de los otros, no hay relación. ¿No? El otro no es nada para ti. No puede haber progreso. Limitar el narcisismo es poder hacer cosas con los demás. Es poder parar y abrir mi oído para escuchar lo que la realidad tiene que decirme, ¿no? Escuchar al profesor para que me diga cosas que no coinciden con las que yo pensaba. Además, nos damos cuenta en las charlas, en las clases y tal, como hay personas que no quieren escuchar, que se pelean con el ponente. Que dice, pero es que tal y no sé qué, pero es que no sé cuánto tal. Vienen con su charla y vienen a dar su charla. No vienen a escuchar. Yo no digo que haya que estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dice el ponente o con el profesor. Porque además se puede equivocar. Si hasta la ciencia avanza por equivocaciones, plantea una teoría y luego dice, ah, pero no era tal cosa, sigue trabajando. Pero claro, si voy a un lugar o voy a un profesor y voy a rebatir al profesor, no tengo profesor. Si voy a una charla y voy a pelearme con el de la charla, no sé lo que me quería exponer. Entonces sé que yo tenía estas ideas y además las quiero defender frente al otro. Entonces, claro, voy con mi narcisismo y no tengo nada nuevo. Me voy igual que vengo. Entonces, cuando... eso es un problema para la salud. Porque la salud tiene que ver con la capacidad de transformarse. La salud tiene que ver con la capacidad de amar. Y amar es dejar, ¿no?, que yo me ponga en relación con los otros. Mucho narcisismo genera enfermedad. Genera incapacidad de cambio. Genera querer ser más fuerte que la realidad. Y somos tan débiles. Somos fuertes, pero no para oponernos a los demás. No nos podemos oponer, yo no me puedo oponer a todos ustedes. Se ponen de acuerdo en contra mí y me liquidan, ¿no? Entonces, claro, si voy con mi narcisismo a pelearme con ustedes, estoy muerta, ¿no? Pero sin embargo, si voy con la disposición de relacionarme con ustedes, aunque pueda no darle todo lo que yo quería o lo que tal, pero establecemos una comunicación productiva para todos y una alianza que nos sirve para ser más fuertes. Para algo, no sabemos para qué. Cuando el paciente viene a pelearse con el psicoanalista, como se peleaba con su mamá, como se peleaba con no sé qué, ¿no?, ahí todavía no puede analizarse. ¿Por qué? Porque quiere, ¿no?, ser ese perfecto, ¿no?, que todavía no está castrado, que nos pasa, es un proceso normal del tratamiento. Uno va a psicoanalizarse para transformarse. Es decir, yo quiero ser diverso, yo quiero ser múltiple, que contradice mucho lo que nos han enseñado en la psicología tradicional, ¿no?, o en esa tendencia de la psicología que se llama psicología del yo, la autoayuda,
que es todo el tiempo un reforzamiento del yo. Reforzar tu autoestima, ¿no? Pero como reforzando las ideas que tienes sobre ti mismo, ciertas. Cuando eso es un peligro, porque todo aquello que venga a tu conciencia no es lo que deseas. Tú me dices, a mi marido el que más lo quiero, no sé qué, cuando defiende mucho algo, hay que sospechar. Porque defender algo no es, es hacerlo. Tú en tu vida las cosas que haces son las que deseas. ¿No? El hecho dice lo que es tu vida, es como la escritura. Yo te digo tal cosa y luego escribo otra, la escritura está ahí. Y dice que yo pienso eso. Materialidad. Entonces tu vida va a ser lo que tú hagas de ella. Y tú eres el que la escribe. ¿No? Entonces yo voy a psicoanalizarme para poder ampliar ese círculo, ¿no? Esa materialidad que tengo. Hasta ahora, normalmente uno viene porque tiene algún conflicto, algún síntoma, alguna dificultad, ¿no? Que podría uno ir a psicoanalizarse en cualquier oportunidad. Es decir, quiero producir mi vida psíquica, quiero producir mi inconsciente, quiero conocer más de mí. Pero normalmente, en general, tendemos eso. Cuando hay un problema, voy a llevar el coche cuando está averiado. No lo llevo para tener el coche en condiciones. Somos así. Entonces, claro, ahí estamos en una disposición donde al principio nos defendemos a nosotros mismos. Estamos en pocas condiciones de cambio, en pocas condiciones de escuchar. Entonces, el primer proceso del análisis es construir un sujeto. Es decir, hacer que uno esté dispuesto a hablar y a escuchar, a dar y recibir. Es decir, limitar el narcisismo. Que el narcisismo se legisle. Aceptar, ¿no? El primer punto es aceptar el horario y aceptar pagar por ese horario. Y ahí van a acontecer todo tipo de situaciones. Y yo, ¿por qué voy a pagar si no vengo? Y yo no sé qué, yo no sé cuánto, y lo abandono, ¿no? Pero ves, ahí hasta que no aceptes eso, todavía no estás. No estás para psicoanalizarte, porque todavía estás defendiendo ese niño caprichoso con el que te va mal vivir. ¿No? Porque si sigues siendo un niño caprichoso, no te va a aguantar nadie. Es el problema. Los conflictos son por querer algo que ya, que además es ideal y es del pasado. Que en realidad tus deseos actuales no son esos. Pero tú sigues defendiendo esos ideales pasados. Ese ideal de satisfacción que algún día tuviste, que nunca pasó. Nunca pasó, nunca pasó, es mítico. El complejo de Edipo nunca pasó, es mítico. Es decir, la teoría dice, es mítico, es algo que nos sirve para pensar la estructura del aparato, pero no voy a buscar en el niño que quería acostarse con su madre. No. Pero sí, el niño sí quería todo el tiempo poner, o sí queremos todo el tiempo poner en tela de juicio la ley, sí queremos de alguna manera ver si podemos conseguir lo que queremos, aunque no sea beneficioso para nosotros. Es que el deseo inconsciente, sin tener en cuenta la realidad, desea cosas para nosotros que no son convenientes. Porque los síntomas, la enfermedad, los obstáculos, los conflictos, son una satisfacción para nosotros. Es decir, hay algo que se satisface en nosotros en ese síntoma. ¿Que nos hace padecer? Sí. Hay una parte en ti que sufre, pero hay otra parte en ti que se satisface con eso. Y por eso hay una dificultad en todos nosotros a renunciar a ese síntoma. Entonces nuestro tratamiento no es un tratamiento de síntomas. O sea, si no puedes subir al ascensor, y yo le hago un tratamiento que se suba al ascensor. Bueno, dice, al tiempo aparece otro trastorno. Porque el problema no era el ascensor, el problema no era el síntoma. El síntoma fue como una solución que el sujeto psíquico pudo establecer frente a un conflicto que tenía, ¿no? Frente a un deseo que el yo reprimió. Y el síntoma fue como una satisfacción que consigue el aparato. Pero claro, es una limitación de tu vida real, de tus posibilidades de crecimiento. Cuando trabajando eso, no trabajando la fobia al avión, trabajando tus deseos, tu orden de satisfacción de los deseos, cómo uno satisface o no sus deseos, los transforma, puedes no necesitar los síntomas, no necesitar la angustia. ¿Puedes transformar los deseos? Es que los deseos se tienen que transformar. Porque los deseos básicos o primitivos inconscientes son infantiles, ¿no? Todos deseamos lo mismo. Son deseos egoístas, inmediatos, sexuales, básicos. Uno no puede ir a la vida con eso.
Pero ¿qué pasa? Que para el aparato psíquico es energía. De ese, ¿no? El ello, que es el inconsciente donde está, dice, es el caldero de pulsiones. En el ello no hay normas, no hay organización. ¿No? Caldero de pulsiones, es la fuente de energía. No la queremos apagar. Si la reprimes, el sujeto está liquidado. ¿No? La gente se muere cuando deja de desear. ¿No? La depresión es un suicidio, ¿no? Es una enfermedad que lleva al suicidio, lleva al cáncer, lleva a grandes enfermedades que llevan a la muerte. Es una enfermedad muy grave y es, ¿no?, por una pérdida que uno, ¿no?, tiene en su propio yo, por no poder transformar sus deseos. ¿No? Y acontece en su vida psíquica. Yo padezco los efectos, pero no sé que en mí está esa lucha titánica. Está esa energía, en lugar de puesta en la realidad, en cambiar de objeto amoroso, cambiar de ideales, no, está puesta en mantener un ideal, un amor que ya no está. Y lo sigo manteniendo ahí, ¿no? Como si me quitan un trozo de mi ser y ya no funciono, ¿no? Estoy mutilado y me puedo llegar a mutilar del todo. Entonces, esos deseos, ¿por qué? Porque el niño tiene que ser educado. Esa es la tarea de civilización. El psicoanálisis es un proceso humanizador, civilizador. ¿Por qué? Porque lo social nos permite ser humanos, nos permite desarrollarnos. Antes les decía que en las capas inferiores de la sociedad o las sociedades primitivas se reprime menos la sexualidad infantil. Es decir, al niño se le deja que desarrolle más libremente su sexualidad. Hay menos tapujos morales, para que lo entendamos. Dice, eso disminuye la neurosis de esas personas, ¿vale? En esas capas vemos menos neurosis, pero vemos menos desarrollo del sujeto, menos desarrollo intelectual, menos desarrollo de la persona. Sus capacidades son muy básicas. Cuando nos damos cuenta que nuestra energía psíquica es inconmensurable. Es decir, nuestro desarrollo todavía no lo podemos conocer. Desarrollamos conocimientos científicos, artísticos. Es decir, somos una civilización donde la inteligencia es lo que nos define. Pero la inteligencia en el sentido que es social, es inconsciente. Es algo que no podemos medir hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Pero tiene que ser, ¿no?, civilizando nuestras tendencias inconsciente, no reprimiéndolas. La educación victoriana pensaba que reprimiendo las tendencias sexuales de la mujer, reprimiendo sus inquietudes intelectuales y controlándolas, iba a conseguir unas mujeres más civilizadas, más adaptadas a lo social, ¿no? Desarrollaban, sí, tocaban el piano, la flauta y tal, pero se le había reprimido su desarrollo sexual. ¿Qué ocurre cuando pedimos que una persona pueda elaborar su curiosidad sexual, su curiosidad afectiva? Que lo intelectual, aunque lo desarrolles, no forma parte de tu satisfacción libidinal. De hecho, esas mujeres no desarrollaban su, ¿no?, la creatividad, parte de ese hambre que tenemos por conseguir algo que no sabemos qué es, ¿no? Yo puedo ser muy, muy intelectual y hacer cosas tal y no decir nada, porque todo aquello interesante lo ha puesto mi inconsciente, mi deseo inconsciente, que ve más de lo que yo veo. ¿Por qué en grupo cero utilizamos la poesía? El grupo cero es poesía y psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la poesía es un instrumento de conocimiento, el más poderoso que hay. ¿Por qué? Porque permite con el inconsciente, porque el poeta cuando escribe, no escribe desde su conciencia, ¿no? Se deja escribir y puede producir un mundo que todavía no existe. Puede producir, ¿no?, uniones de palabras que no existen en la realidad y produce nuevas realidades. Y el inconsciente es así. Junta cosas que no tienen nada que ver y las pone juntas, ¿no? Junta amor con fulanito y no tiene nada que ver y lo junta. Y ahora yo siento amor por fulanito, como en un poema. Entonces, la única manera de poder la interpretación es pudiendo ocuparme de una realidad que no existe en la realidad material. La interpretación es una novedad, como el poema. Un poema es aquello que te habla de algo que no existe. Si existe, no es un poema. Si te recuerda a lo del día anterior, si te recuerda a lo que viste, no es un poema. Téngalo así. El poema es algo que no existe. Es un nuevo mundo. Pues la interpretación, tu deseo inconsciente, es un nuevo mundo. Entonces no es acostarse con la mamá, no es matar al hermanito. Eso es
lo primitivo, lo instintual, que era eso, sin leyes, odiaría al contrario. ¿Por qué? Porque es mi rival. ¿No? El niño siente hostilidad contra el hermanito. ¿Por qué? Porque viene a quitarle el lugar de privilegio. ¿No? Usted está, yo le hablo a usted y ahora empieza a hablarme aquí y le miro aquí, usted va a tener hostilidad, envidia y celos. ¿No? Que los afectos nos acontecen durante toda la vida. Cada vez que no, estamos todo el tiempo provocados, cuando el otro te da y te la quita, ¿no? Nos manejamos con eso. ¿Qué ocurre? Que el psicoanálisis te enseña a que no te determinen esos sentimientos. Porque si te determinan, eres como ese niño con esas tendencias hostiles. Que además no te deja escuchar, ya estás mediatizado por tu sentimiento. ¿No? Que es lo que nos interfiere en todas las relaciones humanas, en todos los pactos. El desarrollo ese que decía, más alto de nuestro desarrollo intelectual o creativo, acontece pactando con los otros. La comunidad científica, el grupo de artistas. Es decir, un artista no está aislado en el mundo, está en relación con el arte, con otro tal, con no sé qué. Tiene que ser una persona con una sexualidad más sana. Si no, ¿cómo va a ser posible que tú crees algo? ¿Cómo va a ser posible que tú que algo que no seas tú? Porque la mesa, yo soy carpintera, y la mesa se parece a mí, y tú dices, esta mujer está un poco trastornada. ¿No? Hace una silla que se parece a Elena, hace una mesa que se parece a Elena, hace un paciente que se parece a Elena. Dices, está una narcisista. ¿No? No, la mesa se tiene que parecer a una mesa. El paciente se tiene que parecer a él. Cada paciente se tiene que parecer a, ¿no?, a otra cosa, no al psicoanalista. Mi hijo no se puede parecer a mí. Tiene que parecerse a él. ¿No? Entonces es interesante porque es, vale, yo puse mi fuerza de trabajo para hacer esa cosa. Yo fui el artista que puso la mano para el cuadro. Pero ya el cuadro no soy yo. Aunque yo estoy incluido. ¿No? La relación de pareja que usted tiene. Usted está incluida, pero esa relación no eres tú. Tú no eres toda esa mujer que el otro tiene. Tú eres, además, otras cosas. ¿No? Entonces es, relacionarse con el otro es un límite al narcisismo. Hay una parte de ti que no controlas, que es de los otros. ¿No? Hay algo que el otro toma de ti y tú no sabes qué es. ¿No? ¿Qué más? Entonces se puede entender que todos tenemos que tener cierto narcisismo, pero con unos límites. Porque si se sobrepasan, llegas a ser esa persona insoportable que todo el mundo va diciendo qué narcisista es y no hay quien aguante. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que no parte de la conciencia. Porque incluso en muchas ocasiones que uno recuerda, ¿no? Porque claro, uno piensa en educar, en ¿quién le educó? Mamá y papá, ¿no? Dices que me tenían que todo el día tratar y cual. Eso no quiere decir que tú seas el resultado que eres. Dije antes, hay como una herencia psíquica en nosotros, que es eso que te han dado tus padres, pero también ellos tenían la herencia de todas las generaciones pasadas, de ese, ¿no?, esa cadena familiar. Que, ¿no?, somos españoles, tenemos una historia, tu familia tal. Hay un pozo que determina en esa familia cierta tendencia o a la psicosis o a la neurosis, porque es cómo se posiciona frente al deseo. ¿Vale? Entonces hay familias que van transmitiendo esos modelos. Pero eso no es suficiente para el desarrollo de la enfermedad en el individuo. ¿Vale? Luego va a haber fenómenos que podemos llamar traumáticos, accidentales, de la situación, de la realidad de tu vida, que unida a esa disposición, a esas experiencias infantiles, uno tuvo una madre que era, ¿no?, una pesada, una cariñosa, o uno tenía una madre que pasaba de ti, y dices que claro, mi madre era ausente, mi madre no está, pueden ser condicionantes en la infancia de cada uno, para el desarrollo posterior, pero no suficientes, por eso tenemos que dejar de echarle la culpa a nuestros padres de la vida que tenemos. Tenemos que dejar de decir, es que mi infancia fue deficiente. Seguimos poniendo las excusas ahí. No, eso formó parte de nuestra historia, pero no toda la parte. Hay una parte que es nuestra propia vida y la reacción que nosotros tenemos a nuestra vida. Es decir, hubo un accidente traumático y se unió a una disposición que uno tenía a sentir tal cosa. Y esas dos cosas generaron el desencadenamiento de tu enfermedad, de tus síntomas. Pero ya hubo una neurosis infantil en ti, todos tuvimos una neurosis infantil. Dice Freud, que claro, me di cuenta que nadie ha pasado indemne por ese desarrollo psíquico. Es complejo, que todos, ¿no?, todos quisimos permanecer ahí, que se estaba bien.
Se estaba bien, pero claro, hubo que renunciar a eso. ¿Para qué? Para poder seguir viviendo, para poder tener la vida que nos toca a cada uno. Entonces, hay personas que no van a desarrollar la neurosis en el adulto, ¿no? Que van a poder relacionarse con la realidad, que se van a adaptar. La salud es poder adaptarse, transformarse, ¿no? Que tú me preguntas así, no te hago caso, me preguntas de otra manera y te hago caso. Y no, de otra manera. Es decir, tu flexibilidad, adaptarse, ser mutable. Tú eres mutable y la vida te va mejor. No tienes ninguna idea, te adaptas, ¿no? Como Marx. Tengo estas ideas, si a usted no le gusta, tengo otras. Y el tipo va y... ¿No? Que yo soy muy serio y luego nadie quiere lo serio, pues soy sin par. No, yo vivo la vida sin problemas, adelante. Vale, sería genial, pero la mayoría de las veces no somos así. Dice que a mí me gusta así, a mí me gusta eso, a mí me está, ay, yo quiero y yo no sé qué. ¿No? Eso, obstáculos. ¿No? Tienes ideas que quieres que pasen. ¿No? Entonces, esos son obstáculos. Entonces, el análisis nos ayuda a que seamos más flexibles. Además, a que no confiemos en nuestra conciencia. Ahora ustedes se van a ir un poco desmotivados y decir, entonces, todo lo que yo pienso de mí, todo lo que yo defiendo, todo lo que tal, todo, como usted dice, la estructura de mi edificio, ahora resulta que no es. Que lo que yo creía que no es. Que no me sirve para mi vida. Te sirve, pero para una parte. Pero eso es la apariencia. Las apariencias engañan. Como si dijéramos, usted parece muy seria, pero porque no la conozco. Nos ponemos a conocernos y a lo mejor usted es chistosa, simpática. Entonces es eso, es no dejarme llevar por mis apariencias. Hablar y después de hablar yo sé cómo he sido. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a expresarse, dejarse llevar. El psicoanálisis es para que aprendas a dejarte llevar por tus procesos psíquicos. ¿Para qué? Para que luego puedas reaccionar, decir esto no puede ser, tengo que ir por aquí, por allá. Pero para que no quieras imponer tu yo, tu conciencia, frente a la realidad, porque es como dos muros que chocan. Y el que resulta dañado es uno. ¿No? Entonces, no hay que ser uno, hay que ser flexible. ¿No? El doctor Mena está como es, ¿eh? Es un estudioso, es serio, es simpático, tiene chistes, tiene humor, tiene no sé qué, habla no sé cuánto, ¿verdad? En el sentido que dice, la vida es fácil. Si uno no le plantea obstáculos. Ustedes ahora estarán transmitiendo del taller de pintura. Les recomiendo que entren a Facebook, la página de Miguel Oscar Menasa, se hagan amigos, está ya al top, pero seguidores. Y él hace conexiones por Facebook mientras pinta o clases o tal, y le pueden hacer preguntas y van a ver las enseñanzas que le va a ir dando, que son para la vida cotidiana. Enseñanzas en el sentido que les muestra que uno tiene que aprender a poner sus prejuicios encima de la mesa. Es decir, que cuando uno habla, muestra cómo piensa. Y nadie quiere mostrar sus prejuicios, ¿eh? Nadie quiere que le pille. Entonces, ¡ay, me has pillado! Bueno, déjate pillar, ¿no? ¿Para qué? Para aprender. Para aprender. ¿Él por qué se siente más alma? Bueno, porque lleva de toda su vida psicoanalizándose. Escribiendo. Es decir, que es el que más tiempo se ha sometido a ese rigor de no defender lo que soy, sino ser el producto. Yo soy el producto de mis relaciones. ¿Me piden que pide este cuadro? Lo pinto. Es decir, trabaja para los otros. Cuando uno ama para los otros, el amor le es más satisfactorio. Cuando uno ama solo para satisfacer su necesidad de amar, todavía estoy en ese ideal de completud infantil. ¿No? Y dices que entonces tengo que aprender a ser generoso. La generosidad es un pensamiento positivo para el hombre que permite el progreso. Que entonces tengo que empezar a pensar bien de los demás. Bueno, que eso ayuda al progreso. ¿No? Si pienso mal de todos ustedes, son mis enemigos. Entonces tengo que estar a la defensiva, soy una paranoica, pienso que siempre piensa el otro mal de mí, es decir, pienso mal de mí misma, ¿no? No me fío de mí, entonces ¿cómo voy a poder progresar? Entonces ve cómo, si me dejo llevar por el planteamiento, pasa un poco de miedo. Bueno, creo que el miedo es la incertidumbre con la que hay que aprender a vivir. Somos el producto-efecto. Entonces, mientras estoy en el proceso, no tengo que ver. Cuando el trabajador está en la fábrica, no quiere ver el producto final. Está haciendo su parte. Usted está ahora en la clase y está haciendo su parte ahora. El producto se verá cuando usted le salga una frase diferente. Cuando usted tenga una relación con tal persona y le salga algo
que ha trabajado aquí. Y además usted no sabe qué le ha pasado eso. O en el análisis. Uno está en la, se analiza ahí, pero eso que se está transformando en ti en tus sesiones de psicoanálisis, luego se va a, ¿no?, a filtrar en tu vida y en tu pensamiento, y se va a ver en los productos, efectos, que son tus relaciones, tus trabajos, tus escritos, tu creación. Se va a ver que ya tú no sabes de dónde vino. Por eso dice que los pacientes de psicoanálisis no son agradecidos. No le dan las gracias, no reconocen que es un trabajo lo que están haciendo. Ellos ven el efecto. Dicen, pues yo no, este efecto es mío. No, pero es un producto, efecto de un trabajo. Si no hubieras hecho ese trabajo, no hubiera pasado. ¿No? Ayer estábamos presentando un libro y hicimos algunas canciones, que era los jueves a las 10 de la noche en el Teatro Quevedo, hacemos una representación, un espectáculo, se llama Flamenco, Tango y Poesía, y que ahora se va a modificar porque va a estar acompañado de los poetas despiertos. ¿Y eso qué tiene que ver con el psicoanálisis? Bueno, tiene que ver que si uno no accede a la creación, al arte, todavía uno no está sano. Que la salud no puede ser solo trabajar para las necesidades. Que el amor no es una necesidad. El amor es para la especie. Pero el amor tiene que ser amor social. Dar a los otros lo que no tengo. El artista te da algo que él no tiene, pero que hace un trabajo para que tú hagas, ¿no? Que los dos hacemos. Cuando tú miras el cuadro, tú haces un trabajo y obtienes algo de lo que el artista te puso. Pero el artista, ¿no?, hizo un trabajo de dar lo que no sabe lo que tú vas a recibir. Cuando amo a los otros, tiene que ser también eso, de no ocuparme de recibir, tengo que ocuparme de dar. Y si no doy algo de mí que no sea solo mi cuerpo o mi trabajo para subsistir, todavía no soy un humano. Entonces la creación es permitirte que esa energía inconmensurable de tu aparato psíquico pueda transformarse. Es decir, son satisfacciones, dice el incesto, dice Menasa, el incesto no es que yo hoy desee acostarme con mi mamá, no. Es que todos los días uno se encuentra con esa situación. Cuando te vas a duchar, cuando te vas a no sé qué, que uno todos los días está frente a esa situación de la generosidad o seguir manteniendo esa satisfacción infantil, ¿no? Ser dividido o ser ese sujeto completo que me tranquiliza, ¿no? Es que no tienes que estar preocupado de estar tranquilo, tienes que estar activo, tienes que tener pactos, tener compromisos con los otros. Esa es la múltiple personalidad, ¿no? Usted a la mañana va a pintura, a la tarde va a poesía, a la tarde va no sé qué, y usted tiene múltiples relaciones, múltiples productividad, múltiples seres. ¿Por qué? Porque en cada lugar usted es otra. Y esas funciones desarrollan tu inteligencia, desarrollan tu sexualidad, te permiten cosas que tú no esperabas de ti. Porque cuando uno crea algo, no lo hace por satisfacer nada. Lo hago para nada, lo hago por hacer. Eso es el amor. Entonces el arte es amor. Pero no era necesario, ¿no? Yo podía vivir sin, ¿no? Podríamos vivir sin cuadros, pero claro, hay algo de los cuadros que crean una realidad que no se vivió, pero que ahora esa realidad es casi más importante que la que se vivió. Porque su vida, ¿a quién le importa? O mi vida, ¿a quién le importa? ¿Qué pero va a importar si yo me hago poeta. Va a importar si me hago pintora. ¿Por qué? Porque ya no va a ser mi vida. Va a ser para otros. Algo le puedo dar a los otros. Y ni siquiera sé lo que es. Entonces la vida hecha, ir a comer, ir a hacer caca, cuidar a los niños y tal, eso para el escalafón humano no cuenta. Pero sí cuenta lo que tú has dejado en la vida de ti, ¿no? Si fuiste capaz de crear algo que no fueras tú, ¿no? Fuiste capaz de hacer algo por los otros. Entonces, el arte, limitación del narcisismo. Vemos la transformación. ¿El artista es narcisista? Pues seguro. Tiene firmado todos los cuadros, tal. Cuando vemos a los artistas, están ahí. Son ellos los que... ¿No? Tú dices, Menasa, Balumín. Claro que son narcisistas, pero otros narcisismo. ¿Por qué? Porque se están entregando a ti. Lo hacen para ti, ¿no? Para ellos, ¿no? Ellos van a hacer algo para ti, que ellos ni siquiera lo van a saber, ¿no? Entonces es muy interesante cómo eso que ellos trabajan y les permite ser mucho más que la personita que somos en general, eso depende de los otros. Es totalmente social.
El arte, si lo tengo guardado en un cajón, no es arte. Ahora yo escribo y lo tengo guardado en el cajón. No es arte. Sigue siendo tu vida miserable. ¿Vale? Entonces hay que ponerse en circulación. Y el psicoanálisis te ayuda a ponernos en circulación. A hacer social. La vida humana es social. Cualquier obstáculo en la puesta en juego de lo social, hasta la fidelidad que nos exige la moral, genera enfermedad. ¿Tú crees que Cervantes escribió el Quijote en grupo? Es que no entiendes. Aunque uno esté en su casa solo, uno no está solo. Ser un sujeto social no depende de la compañía del momento, ¿no? Por eso, ¿vas a escribir un libro con siete? No, es que usted no entiende. Está lo simbólico. Está lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo simbólico es lo que nos permite representar que yo soy otros. Y tú dices, Elena, ¿tú eres tú? Yo soy otros. ¿Por qué? Porque yo, sin otros, no podría ser la que soy. Sin mi escuela, sin mis maestros, sin mis compañeros, sin mis pacientes, sin mis clientes, sin la biblioteca tal, no podría ser la que soy. ¿Tienen que estar todo el día en mi vida acompañándome? No. Forman parte de mi mundo simbólico, de las relaciones que yo he establecido con ellos. Que precisamente por eso, ¿no? Para crear una obra no necesitas estar con 50 a tu alrededor. Tener las relaciones con los 50, sí. Para escribir la obra que escribió Cervantes, si no tenía la relación con... ¿no? Con otros escritores y con otras personas no hubiera podido escribir esa obra. Eso lo has dicho tú, yo no lo he dicho. Tú has pensado que es necesario en tu vida tener a un amante para amar. Por eso no puedes amar, porque sigues pensando en lo imaginario y lo real. No tienes el mundo simbólico todavía. Lo simbólico es amo, aunque no tenga quien amar. ¿Por qué? Porque amo la humanidad, las monjas, los curas. ¿Pueden amar? Claro que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque pueden amar a más personas que a un marido y una mujer que solo se aman a sí mismos. Porque todavía un marido y una mujer no me han enseñado que puedan amar. Eso no sé si es amor. Hacer solo lo necesario para crear una familia. Amar es amar al otro. Dar lo que no se tiene a quien no es. Y no puede ser una cosa, una pareja no puede ser entre dos. ¿No? La pareja tiene que estar, para que sea una pareja, sostenida por los amigos, por las relaciones, por las otras parejas, por tal, por cual, por mi... Es decir, tiene que haber relaciones que se vayan completando como un árbol. Si no, esa pareja no es una pareja, no son dos, son como un cuerpo raro. Que de hecho lo vemos en las consultas, ¿no? Que alguien llega y piensa eso. No, todavía no ha podido simbolizar. El depresivo no ha podido simbolizar la pérdida. Se siente que se ha perdido algo. Perdí a mi mamá, perdí el trabajo, ni siquiera sabe lo que perdió. Pero perdió porque no puede simbolizar. Un padre, aunque se muera, no se muere. El padre son las palabras, las enseñanzas, lo que representó para ti. Además, un padre puede ser el psicoanalista, puede ser tu profesor, puede ser tu jefe, puede ser una cuenta bancaria, algo que te enseñe un camino para continuar, ¿no? Entonces, claro, es simbólico, porque lo simbólico es lo que nos permite ser humanos. Forma parte de todo ese proceso. Que a veces, en nuestro proceso de constitución humana, no hemos podido completar algo. Para eso está el análisis. ¿No? Nadie está completo. Nadie pudo todo. Dijo Freud, neurosis infantil, todo, ¿no? Todos tuvimos dificultades en ese proceso. Por eso luego dice, yo recomiendo a toda la humanidad psicoanalizarse, aunque me dé vergüenza. Lo decía, ¿por qué? Porque sabe que con el filtro, el trabajo del psicoanálisis, cada uno de nosotros produciría otro grado de salud, otra relación, produciríamos otras estructuras sociales. Ese es un ideal. Ayer el doctor Menasa decía, nadie está dispuesto a subvencionar el psicoanálisis, es el único problema. El problema no es la teoría, el problema no es el método terapéutico, el problema no es que sea más complejo. El problema es que no hay nadie que quiera financiar eso para el bien de la humanidad. Porque bien hace. Es un método que cura enfermedades, es un método que permite el desarrollo de la inteligencia, es un método que nos civiliza. Y vivimos, si no hay civilización no hay progreso. Cuando usted se pelea con algo, no puede progresar. Si acepta, aunque no esté del todo de acuerdo con algo, puede progresar. La única manera de progresar es aliarse con otros. ¿No? Seguir adelante, aunque no lo entiendas. Dice, no entiendo lo que me dice del todo, pero vamos a seguir. Claro, aceptar eso.
renuncio un poco, porque ya entenderé después. Cuando haya cambios en mí, entenderé. Como pasa en el aprendizaje y como pasa en el análisis. Que el paciente a veces dice, ¿por qué no me lo explicaste? Bueno, que si te lo explico al principio, tú no lo podrías entender. Te lo expliqué cuando tú ya estabas capacitado para entender tal cosa. El exceso de narcisismo no es, en el fondo, un complejo de inferioridad de la persona que tiene que llevar razón y se pelea contigo, que a lo mejor es una tontería, pero necesita al final llevarte a su terreno. Bueno, es un complejo infantil. Quiere decir que es un infantilismo de esa personalidad. Te está mostrando que hay algo, ¿no?, que no puede. No puede ser ese sujeto social. Yo no puedo estar convencida de algo porque en mí hay varias opiniones sobre eso. Una cosa es mi posición, hasta la teoría, hasta el científico, sabe que un concepto no se completa en una única definición. Podemos hablar y tú me puedes decir tal cosa y te puedo decir, bueno, déjame que lo mire, porque a lo mejor lo que tú me dices es correcto. Desde este otro punto de vista está incluido en la teoría. Puede pasar. Es decir, que no puedo decir, la religión dice tajantemente esto es así, dogma de fe. No tiene que... No, la religión no te dice eso. Entonces, el narcisismo, una infantilidad, no es, no vamos a decir todo lo contrario, un complejo es inferior. ¿Por qué? Porque es un sujeto que todavía no incluye a los otros. Somos más poderosos cuando somos, ¿no?, cuando tenemos pactos grupales. Dos preguntas. La primera, has dicho antes que la infidelidad puede llevar a enfermedad, o sea, la fidelidad puede llevar a... Y la otra pregunta es, yo tenía el concepto de que ser neurótico era ser normal, o sea, que no, el neuroticismo era normalidad. Entonces, si una cosa es la psicosis, la otra neurosis, los que están en medio de los dos son los que están sanos. Te voy a explicar, pero como han venido más personas, ¿me puedes hacer un favor y pasar a los compañeros? Sí, esto, por favor. Para que no se vayan, los que deseen pueden dejar sus datos para recibir información de siguientes charlas. Vamos a ver, todos somos neuróticos, lo dice Freud, en ese sentido de que nuestro desarrollo común es complejo y no salimos, que tenemos que seguir educándonos siempre. Es decir, que la educación humana no está concluida a los 5 años. La conformación está durante toda nuestra vida. Decir que todos somos neuróticos y eso es lo normal, es decir, que es normal seguir amando a mi mamá. Es decir, que me tengo que conformar que solo te amo en el modelo que tú representas para mí de amor infantil. Cuando la propuesta del psicoanálisis es que podemos más que eso. Es decir, que tenemos un instrumento que nos permite entender que sí, que tu primer modelo para humanizarte fue ese. Pero que luego uno tiene que seguir avanzando para aprender a relacionarse con los otros. Ella no es mi mamá. Ella no es mi papá, ella no es mi ideal, es aprender a que haya un otro. Es decir, está el otro con mayúscula, que es el inconsciente, y está el otro con minúscula, es decir, aprender a ser a la intersubjetividad, aprender a relacionarme con los otros, aprender a tener una sexualidad múltiple. Si hablaba de la infidelidad, uno dice que la infidelidad y la fidelidad son cuestiones de la moral, ¿vale? No vamos a entrar en juego. Hay distintas formas de moral y uno puede decir, mi moral me impide hacer tal cosa, ¿vale? Cuando uno atenta contra su moral, se enferma. Gracias. ¿Por qué se enferma? Porque luego va a venir el sentimiento de culpa. Tú te fuiste, además, fidelidad puede ser echar un polvo con una persona ajena a tu pareja, puede ser leerte un libro diferente al que tú consideras, puede ser irte a comprar al supermercado de la esquina en vez de al que vas todos los días. Para el sujeto psíquico eso es infidelidad. Incluso para el tendero, si te ve en la otra tienda, para él es infidelidad. Tú compras todos los días pan en una panadería y un día la compras en otra, y eso es infidelidad. Siente lo mismo que si tú fueras un mujer y fueras con él. Es que la deslealtad es fidelidad, es tú eres mío. Entonces, el sujeto psíquico no desea objetos, desea desear. La moral viene y nos sitúa un determinado modelo de amor, ¿para qué? Para la perpetuación de la especie. Es decir, hay modelos sociales que intervienen en nuestra sexualidad únicamente para que sigamos teniendo hijos, para que siga habiendo un modelo de familia que es el que se ocupa
del desarrollo de esos individuos, porque somos una especie mortal que necesitamos repuestos, ¿no? Si no nos ocupamos de eso, imagínate dónde va la especie. Y luego, evidentemente, y el doctor Menasa pone siempre el ejemplo de una reforma que hubo en la sociedad soviética, que se estableció durante un año y medio la libertad sexual. Dice, ¿qué ocurrió? Que aparecieron los celos, la envidia en el trabajo y disminuyó la producción. Y acabó la libertad sexual, es decir, no más libertad sexual. ¿Por qué? Porque no porque follar con otros o hacer otras cosas no sea satisfactorio para tus deseos. Claro que es satisfactorio, es lo más satisfactorio. Es más, tú no deseas siempre a la misma persona. Ni siquiera tu marido o tu pareja es la misma persona siempre. Narcisismo, estamos viendo que somos múltiples, ¿vale? Entonces siempre tienes que tratar al otro por primera vez. Pero lo más interesante es eso, es que si tú te dejas llevar por tus deseos, buscas la satisfacción. Para tu salud psíquica, hasta sería mejor estar con múltiples relaciones. Pero para tu salud moral, no sabemos si estás capacitado para afrontar esa vida sexual que te permites. Ahí es la cuestión. Entonces hay personas que transgredir esa norma moral de la fidelidad en pareja o esa promesa que uno hace, le va a generar culpa, y esa culpa te enferma. O te hace confesar la infidelidad y romper tu relación de pareja. O te hace utilizar la infidelidad para molestar a tu pareja y, ¿no?, y provocarlo. Entonces, son los problemas que llevan por tu moral. ¿La moral tiene que ver con el superyo? El superyo es la conciencia moral. Tiene que ver con lo que, ¿no?, los modelos que ha sido, con lo que ha sido educado, que ni siquiera lo son conscientes, son inconscientes. Tú puedes estar contenta con tu amante y tener sentimientos de culpa inconsciente, ¿no?, y estropear tu pareja a la que amas. Que hay muchas personas, pero claro, ¿qué tiene que ver que yo me lleve bien con mi pareja, con mi tal y cual y lo desee, con que yo pueda desear a otras personas? Es que son relaciones diferentes. Es que mi vida no es solo esa. Pasa que es como es ampliar nuestro pensamiento, en realidad. Es ampliar nuestras miras. El mundo no es solo este mundo donde vivimos, es un mundo mucho más grande, ¿no? Entonces, claro, hay formas de vivir diferentes. Tú tienes que encontrar la tuya. La que te venga bien a ti. La que te permita amar a los que amas y que cuidar esa relación. Porque, claro, si tú eres infiel y con eso estropeas una relación de amor que tienes, hiciste mal la cosa. Pero no porque ser infiel, sino porque lo hiciste mal. Si haces bien las cosas, no haces daño a nadie, ni a ti. Entonces, primero hay que aprender a hacer las cosas para no mostrar la hostilidad a los otros. Es lo complejo, ¿no? ¿Cómo utilizamos el odio y el amor sin pericia? Es decir, para molestar. Porque yo puedo tener una magnífica relación con mi madre para hacer tales cosas, tal, y una magnífica relación con mi padre para tales otras. Y puedo tener varias, si ya tuve varias relaciones amorosas en mi infancia. Pero claro, a veces las pongo en rivalidad. O solo a mi mamá o solo a mi papá. Y lo he hecho a pelear. ¿A quién quieres más? No, quiero más a los dos. ¿A quién quieres más? No, cada uno lo quiere diferente. Eso es lo que no podemos a veces, ¿no? Nuestra madre dice, no, o amas a tu marido o amas a tu amante. O que son amores diferentes. Me gusta pintar y me gusta hacer tal. Son cosas diferentes. Si las mezclas, es un lío. Entonces, por eso, primero hay que trabajarse sobre tu tolerancia, sobre tu capacidad, sobre tu culpa, sobre tu moralidad. No, es muy interesante. Ayer leía, y vamos a terminar porque estaríamos todo el día aquí, pero no puede ser, lógicamente, tenemos otras relaciones que atender, que nos esperan, para que no se pongan celosas. Y, ¿no?, decía, el psicoanalista a veces tiene que intervenir sobre la familia, ¿no?, por las situaciones, sobre todo en tratamientos de psicosis, hay que atender a la familia. Dice, pero solo puedo intervenir en el campo en el que está permitido intervenir. Es decir, no puedo cambiar la ideología de esa familia. Tengo que cambiar los puntos que en esa familia han dado lugar a esa enfermedad. El paciente solo intervengo en los aspectos que tienen que ver con su neurosis, con su enfermedad, ¿no? Pero no tengo que intervenir en cómo vive, en cómo viste, en cómo es, en si es rico, si es pobre, si va con Benatar, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene su ideología, tiene sus gustos, y eso es diferente para cada uno.
O sea, no hay que intervenir, no hay que tener juicio. El psicoanalista no tiene juicio, no tiene opinión sobre la vida del otro. Te va a hablar de aquellas cosas que te enferman, aquellas cosas que te permiten construir tu vida, pero para que luego tú la puedas vivir como tú quieras. ¿No? Tú vives en el barrio Salamanca y tienes, tú vives en el barrio... Cada uno somos diferentes, y esa diferencia es la que nos enriquece. Entonces, muy importante ese grado de libertad que te permite el análisis, donde nadie te va a decir cómo tienes que vivir. Simplemente es trabajar sobre aquellas partes donde te inhiben, te restringen, te restringes, te inhibes, te coartas, te limitas el amor, porque son incapacidad de amar. Uno viene con incapacidad de amar. Siente que si la amo a ella, no puedo amarla a ella. Cosa, un problema es mío. ¿Cómo no voy a poder amar a los dos? ¿No? El problema es mi pobreza, que no me permite construir una energía para amar a las dos. ¿Vale? Entonces, uno viene a construir una riqueza. Va a depender del deseo de cada uno. Entonces, el narcisismo va a estar con nosotros. Elena tiene que estar. No voy a ser ahora un pelele. No, tengo que estar, tengo que desarrollarme, tengo que crecer. O ustedes igual, en su pareja igual. Hay una parte que tú dices, en este territorio no te metas. ¿No? ¿De dónde vienes? Eso no te importa. ¿Qué te va a importar? Es mi vida. Cuando estoy contigo, te importa lo que hago contigo. Pero cuando no estoy contigo, territorio, propiedad privada. Sí, tú sabes que no se tienen las parejas. Bueno, pero hay que empezar a trabajarlo. ¿No? Claro, sí, claro. Sobre todo no que él se tenga. Si usted lo empieza a tener, lo empieza a implementar. No, no es con mala leche que uno lo diga. No, claro que no. No es con hostilidad. Es, si usted lo entiende, que no se tiene que meter en la vida de su pareja, usted empieza a, primero, a respetar a su pareja, o a sus hijos, y a empezar a pensar bien del otro. ¿Por qué perseguimos a los hijos? Porque pensamos mal de ellos. Si tú piensas bien de tu hijo, observaría las cosas que te hablan de que le puedes ayudar, no pegar a buscarle, voy a ver si se droga, voy a ver si no se quiere. Eso lo único que genera es problemas. Si tú buscas en tu marido infidelidad, busca problemas. ¿Vale? Si uno quiere buscar problemas, es fácil encontrarlos. Pero convivir no es tan difícil. Pongo ejemplos y perdónenme, pero bueno, porque yo aprendo de esos también y además los quiero compartir con ustedes, ¿no? Estaba la esposa del doctor Menasa, que acaba de cumplir 70 años, hicimos una fiesta el otro día, y iban 50 años de matrimonio. Además, un matrimonio, una pareja, más que matrimonio, pareja o relación, que es social, que es además, ¿no? Que podemos ver entre todos cómo vayan construyendo eso y con psicoanálisis y frente a ese pensamiento diferente, ¿no? Y ella decía, frente a la pregunta, ¿cómo ha sido vivir con este señor, con esta forma de pensar, con un poeta? Dice, para mí ha sido fácil. En el sentido que, ¿te vas a poner ahora a decir, enumerar? No, es, ¿has podido o no has podido? Si no has podido, que los obstáculos estaban en ti, ¿no? Si tú has dejado que eso pase, la vida se va pasando, y tú te vas amoldando lo que vaya viniendo, donde no quieres estar no estás, y donde quieres estar, estás. Entonces, claro, la vida hay que hacerla fácil. Tienes que estar con las personas que te permiten hacer la vida fácil. Si te la hace difícil, no es que el otro te la haga difícil, es que tú estás en una relación que no puedes, con la que no puedes, ¿no? Entonces, tú eres el que te estás imponiendo una vida difícil. ¿Vale? Me pareció interesante, frente a esa indefinición, decir, no, es que es eso, yo puedo tener mi vida. ¿No? Mi vida. Y que la vivo con él, vale, pero... No es que tengo que pensar cómo vivir con él, claro, no tiene que ser, cómo tengo que vivir con él, no, cada uno tiene que tener su vida. Es espacio y... La vida que tú, que además no sabes cómo va a ser, la tienes que hacer. Y si alguien, por ejemplo, dice que tiene una vida fácil contigo, o bueno, en el caso, ¿es porque esa persona está adecuada para él o para ella? Claro, no le supone, no o él o ella no lo sepa. No, pero te puedo decir que contigo vivo bien, es decir, no se siente interrumpido, no se siente invadido, no se siente... ¿No? Entonces está a gusto, ¿qué más vas a pedirle? ¿No? Ahora hay que ver si tú te sientes a gusto, o si tú quieres interrumpir su alegría. No, pero que a lo mejor esas personas no están juntas, simplemente, pues, no sé, que una persona, pues una persona, te puedo hacerme facilitar, si estoy súper a gusto contigo, a lo mejor no... Genial, ¿súper a gusto qué es? Que no te quiere guardar todo el tiempo. Que tú le hablas y aceptas que hables. Lo que quiera escuchar lo escuchará y lo que no, no.
tercero, ¿no? El hace llevadera las cosas por eso, porque no te quiere invadir. Puedes, hay personas con las que uno está y dice, ¿qué? ¿No? A lo mejor no nos vemos nunca, pero cuando nos vemos, a veces es como el principio del placer. No te aporta nada, estás ahí como, ah, pero el principio de realidad es, aunque pensemos diferente, aunque me aporte, pero no me quieres convencer, no me quieres invadir, ¿no? Entonces puedes encontrarte a personas que piensen muy diferente a ti, pero eso que te resulte fácil, ¿por qué? Porque es como si fuera una exposición, ¿no? Tú vas, te pones ante la vida del otro que te la muestra y tú tomas lo que quieres. Entonces es agradable porque te permite esa libertad, ¿no? Comparte su vida contigo o esa parte de su vida sin quererte convencer. Cuando alguien te quiere convencer es muy difícil porque la vida de cada uno es diferente. Bueno, nos queda ya la última charla aquí, porque las otras continuamos hasta junio, pero aquí está la Feria del Libro en mayo y junio, ¿vale? Entonces, el 1 de abril, el sábado, los horarios habituales, sábado a las 12, vamos a hablar... ¿Sábado o domingo? Sábado, es que hoy era una excepción. Ah, vale. ¿Vale? Se llama ¿Por qué rechazamos o aceptamos a los demás? ¿Vale? El día 1, sábado 1 de abril, aquí. Normalmente aquí o abajo. Últimamente estamos aquí en esta sala, ¿vale? Tienen esa información, los que deseen informarse de otras charlas, nos ponemos en contacto. Y sobre todo una cosa muy importante, estos espacios son para conocernos, para compartir, pasar un buen rato, pero no sirven de mucho. Quiere decir que el mayor beneficio para ustedes va a ser comenzar su propio psicoanálisis. Porque es el trabajo sobre su propia vida, es escribir su propio libro. Yo puedo compartir mi libro con usted, pero usted tiene que empezar a escribir su propio, ¿no? Su propia historia. Y esa se, ¿no? Se construye cada uno en ese trabajo personal. Y esa es mi principal función, animarles a que puedan decidir en cualquier momento de su vida empezar ese trabajo amable, simpático y positivo de comenzar a psicoanalizarse con un psicoanalista. Yo creo que es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida. Para la salud, para el amor, para la bienestar, para el trabajo, para todo. Pero es una decisión que tienen que tomar ustedes. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.